just arriving to Campo de Carabobo, one of the most historical places of Venezuela, but it's specifically in Carabobo, close by my home, Valencia. And I'm here with my whole crew. My whole... We're babysitting today. Babysitting today. Vemos el nombre de José Antonio Rangel, que fue el que realmente trajo el nutrido del ejército de Rafael Urdaneta hacia el campo de Carabobo. En realidad, todos estos hombres tenían un ejército. Que tenía el buquete o el rifle, el fusil, y resulta que estos ambos estudiantes a toda la bayoneta. Entonces todo el mundo toma su bayoneta y el que no tenía bayoneta. All the way this patch. Right now they're crossing the Próceres monument that is right here with all the people that protagonized this battle. All the way to the arc where they're gonna change shift with these guys. Permaneceréis con dignidad en la tumba al soldado desconocido y arco del triunfo, con lo cual la patria agradecida rinde homenaje de perdurable reconocimiento a quienes, sacrificándolo todo, hicieron cristalizar con el holocausto de su vida, las bases de la República. Recordad, el que abandona todo por ser útil a su patria, no pierde nada y gana todo cuanto le consagra. Al hombro. Al. Dele al. Descanse, ar, adicre, yo. La patriota Celia Coromoto, la patriota Corina Alejandra y el patriota Marco César. Poco loco, maneja con los pies y frena con el coco. Tenemos un... Margo, no, yo no. Sí, sí, sí. But it was too hot for Eddie to stay and eat at the place, so we brought everything with us and we are eating at home. For 10 bucks we got 4 cachapas with its cheese, 4 hallaquitas de chicharrón, this plate full of pork, salad, and also a family size soda. Wow.